Bueno, Liliana Matarazzo de la Fundación No Me Olvides. Bueno, volvieron las actividades, en realidad volvieron con el trabajo social que vienen manteniendo. Sí, empezamos a trabajar abriendo el roperito comunitario. Desde ya afuera estamos atendiendo por el tema del COVID. Estamos distribuyendo ropa en muy buena calidad para que la gente venga los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Sí, tienen que venir respetando el protocolo. Muy con bien. El barbijo, y si pueden venir con guantes también, si no se les dará. ¿Y que una persona por familia, cosa de que no se agolpen? Sí, una persona por familia, pueden venir, o dos. Uh-huh. ¿Recordarnos la dirección de la fundación? 17 de febrero, 483, a las 15 horas. También les vamos a avisar a la gente que vamos a hacer un almuerzo solidario. Bien, todavía no tenemos decidido el lugar, pero sí es el sábado que viene, hasta ahora. Bueno, ustedes han venido trabajando justamente con las viandas solidarias, recaudando dinero también con la venta de empanadas. Sí, hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien para poder recaudar el dinero suficiente para ayudar a la gente y para los gastos necesarios del lugar. ¿Cómo está el sector social al cual ustedes siempre se están acompañando? ¿Hay mucha necesidad? ¿La situación es difícil? Y sí, mucha gente está sin trabajo, lo que ganan no les alcanza y son familias numerosas. Uh-huh. Muy bien. Por eso nosotros tratamos de hacer bastante cantidad para que la ración sea bien abundante. Muy bien. Mm. Bueno, para toda aquella persona que quiera colaborar con ustedes, ¿dónde los encuentra? El número de teléfono, 154-184-24, que es el mío. Uh-huh. Y si no, en el Centro Cultural, los días que abrimos por el roperito solidario, los miércoles a partir de las 15 horas.